La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. John Wesley calculó que el número de ángeles en el capítulo 5 de Apocalipsis era más de 200 millones. Pero en el capítulo 7 de Apocalipsis, donde hay santos sin límites, no hay límites de los ángeles. El texto declara que son todos los ángeles, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes unidos y confirmando el mensaje proclamado con un amén. El éxtasis del coro de los santos redimidos. Ellos dan la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza a Dios, postrados delante del trono. Juan no puede identificar a este pueblo tan especial porque no son cristianos como los que él ha conocido. Los hubiera reconocido si fueran de la historia de la Iglesia, pero no podía opinar en cuanto de estos. Él esperó humildemente a que el anciano le enseñara. Les identificó como los santos de la tribulación. Sin embargo, han entrado al reino de Dios como todos los demás santos del Antiguo y Nuevo Testamento y de toda la edad de la Iglesia. Existe un solo Redentor, y su sangre puede limpiar al más vil pecador en el peor tiempo, para que sea tan blanco con la nieve. Solo así puede estar en el lugar santísimo delante del trono de Dios. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio y vamos a tener otro estudio bíblico. La Biblia, y solamente la Biblia, nos habla la verdad sobre el cielo. El apóstol Juan subió
al cielo para observar las actividades. Y Dios le manda a escribir. Su misión es informar a la gente, principalmente los cristianos del futuro. Veremos lo que dice en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esto. ¿Ves? Es el deseo, es la voluntad de Dios. Juan está en ese lugar, elegido para esta misión. Y otra vez en Apocalipsis 10, versículo 13, Dios le habla de otra vez de su misión. Y dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Nos está sirviendo hoy en día por lo que él vio. Y ahora que hemos acercado al fin del mundo, sea, es la voluntad de Dios que sepamos sobre estos acontecimientos. Lo que Juan no puede saber, permite él que sea informado por personas en el cielo, y así nos llega la verdad de los 144,000 y la multitud que nadie puede enumerar. El texto habla de la razón por qué la multitud está delante de Dios. Esta multitud que nadie puede enumerar. Habla de la preparación por la cual pueden estar allí. Y es la misma preparación que Dios está haciendo en las vidas humanas hoy, en esta época. Hay una manera de ser salvo, no solamente en este tiempo de gracia, sino en el Antiguo Testamento, y también será lo mismo en la gran tribulación. Vamos a ver cómo Jesucristo es el buen pastor en el cielo por la eternidad. Entonces sabremos que del séptimo sello abierto y lo que ocurrió. Veremos que algo muy importante pasa y es especialmente relevante a nosotros en la iglesia hoy. Bueno, lo vamos a estudiar y debemos estar muy agradecidos por lo que la Biblia y este libro de Apocalipsis en especial nos enseña. Después aprenderemos de 7 trompetas que sonarán después que se abren los 7 sellos. Empezamos con 2 palabras ahora en Apocalipsis capítulo 7 y versículo 15. Apocalipsis 7, capítulo 15. Y si estamos leyendo del Reino Valera, dice, las 2 palabras son por esto. Por esto, tenemos que hacer caso a estas 2 pequeñas palabras que introducen el versículo 15. Solamente de esta manera los santos tienen acceso a esta asombrosa posesión. Recientemente se me ocurrió que el velo entre los 2 compartimentos del templo no solamente separaba al santo del mundano y vil, sino también separó el lugar santísimo del lugar santo. Los sacerdotes podían ministrar en el lugar santo, pero no había sitio para ellos, ni para cualquier mero hombre en el lugar santísimo. La santidad práctica que un creyente puede obtener en esta vida nunca le calificará para lo más santo. Solamente la sangre del absolutamente perfecto nos puede avalar. 1 Corintios 1:30-31 declara, más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación
y redención para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Ves, Jesucristo es hecho para nosotros justificación. Y si es la justificación viene de Cristo, es una justificación perfecta. Luego dice sabiduría de Dios y lo diríamos lo mismo, una sabiduría perfecta. La palabra santificación habla de una santificación perfecta. No hemos logrado una santificación práctica que sea perfecta, pero tenemos esta posición en Cristo Jesús, que es una santificación perfecta. Y por medio de esta santificación podemos entrar en el lugar santísimo y presentarnos delante del Padre en el nombre del Hijo. Y nos acepta, porque la santificación ahí es perfecta. Luego habla de redención, también perfecta. Para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Nosotros gloriamos en el Señor por nuestra salvación y nuestro acceso a la presencia del Padre delante de su trono. Solamente por sus méritos, los méritos de Cristo, podemos estar allí. Dice que estas personas innumerables no tendrán hambre ni sed jamás. Voy a leer versículo 15 y 16. Empezamos con esas palabras. Por esto están delante del trono de Dios. ¿Por cuál? Por la santificación que el Señor les ha dado, de que habla aquí antes de que han recibido esa multitud. Han recibido lo necesario para que podrían estar allí delante del trono de Dios. Y versículo 15 sigue diciendo, por esto, por lo que hemos dicho, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque están en la presencia de Dios y ahí es donde van a pasar la eternidad. No tendrán hambre, no tendrán sed, nadie lo tendrá en el cielo. Un principio bíblico nos hace entender que este estado no tiene que ver principalmente con las condiciones atmosféricas ni con la ubicación geográfica, sino que se deberá a la presencia de una persona. Dice que él, esta persona, extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿De qué manera tan hermosa lo expresa el anciano que habla con Juan? Un himno declara, donde está Jesús, allí está el cielo. Jesucristo hace que el cielo sea cielo. Ahora y para siempre estamos eternamente seguros bajo los brazos eternos. Salmo 91, 1 y 2 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. El secreto del cielo es la persona que está allí, que hace que el cielo sea el cielo. Donde está Jesús,
Ahí está el cielo. Donde no está Jesús, no pueda ver el cielo. El Señor sigue siendo el pastor por toda la eternidad. Mira lo que dice versículo 17. El cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vidas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Señor es el pastor por toda la eternidad. El cielo es seguro eternamente por su presencia. La confianza en el Señor, que es lo mismo que decir por la fe en el Señor. La confianza en el Señor es sinónima con la fe. Permanece por toda la eternidad, unida con la esperanza y el amor. Ni siquiera en el ambiente celestial seremos independientes, porque Él nos ha creado para depender de Él. Nos conducirá a aguas de reposo, aguas de vida. Y Él es nuestro gozo, que enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Por causa de Él, no hay tristeza en el cielo. ¿Ves cómo todo está atado a la persona de Jesucristo? Por Él es nuestro gozo. Las lágrimas no pueden estar donde está Él. Y por causa de Él no hay tristeza en el cielo. Sino en Salmo 16, 11. El salmista dijo, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Si quieres saber cómo va a estar el ambiente en el cielo, por la presencia de Dios hay plenitud de gozo en su presencia. En tu diestra deleites para siempre. Bueno, hemos estudiado ya capítulo 7. Hemos hablado la vez pasada de los 144.000, 12.000 de cada tribu de Israel, y hemos hablado de una gran multitud que nadie puede numerar, declara la palabra de Dios, que han salido de la gran tribulación. O sea, muchas personas serán salvadas en el tiempo de la tribulación. Dios siempre da oportunidad para el arrepentimiento y la fe, y como consecuencia, la salvación. ¡Ay, qué bueno es Dios! ¡Qué misericordioso! Su misericordia endura para siempre. Vamos adelante a capítulo 8 ahora, a los primeros 6 versículos, que nos va a dar una lección muy importante, que es para nosotros igual como cualquier cristiano en cualquier tiempo. En los días de Juan, en el primer siglo, en la segunda generación del Evangelio sobre la tierra y por la iglesia, por todas las edades, y nos ha llegado esta palabra, porque Juan fue mandado escribirlo. Era su misión informar a toda la iglesia de lo que él observa en el cielo. Quería acordaros de esa verdad. Y es decir, que este mensaje es para nosotros. Nosotros estamos bajo la bendición del libro de Apocalipsis, una bendición especial. Bienaventurados son los que leen y los que escuchan las palabras de esta profecía. Lo ha dicho desde el principio el apóstol. Ahora entonces, vamos a leer estos 6 versículos. Estamos en
Apocalipsis capítulo 8. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo. Ya se ha completado todos los sellos. Este es el último, el séptimo. Y como resultado de abrirlo, dice que hubo silencio en el cielo como por media hora, un breve tiempo. Versículo 2. Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron siete trompetas. Ahí van a estar, estos ángeles van a estar encargados con las siete trompetas que van a sonar ya. Ya ha completado los sellos. Y entra los siete trompetas. Y este va a ser nuestro tema. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro. Este es el altar de incienso que hay en el cielo. Hay otro altar que es en el tabernáculo, era de bronce y era para sacrificar corderos para tomar el lugar de las personas. Fueron sacrificados con esta razón. Este es otro lugar, este es otro altar que estamos estudiando ahora. Es el altar de incienso. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es para saber que el altar que apareció en el tabernáculo primero era hecho de la misma forma que Moisés había visto cuando estaba en el monte Sinaí. Le fue abierto también el cielo y pudo ver cosas que iba a ser simbolizadas en el tabernáculo, cosas celestiales de las cuales el tabernáculo solamente era un símbolo. Así que el altar de incienso en el tabernáculo era solamente una representación del altar verdadero que está en el cielo. Digo está porque siempre ha estado y siempre estará. El altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso. Lo que se ofrece a Dios se ofreció siempre por el humo que salió de un fuego abajo. Subió entonces el humo del incienso, pero estaba acompañado por algo. Y esto es lo que vamos a aprender y prestar atención. El humo del incienso fue ofrecido con las oraciones de los santos. En versículo 3 dijo, todos los santos. Entonces en versículo 4 quiere decir lo mismo. Son las oraciones de todos los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces, los siete ángeles que tenían
las siete trompetas se prepararon para tocarlas. Bueno, te digo, este es un mensaje especialmente para nosotros en el siglo XXI. Es un mensaje para la iglesia, enseñándonos lo que pasa con nuestras oraciones al llegar a la presencia de Dios. Y creo que esta lección va a ser interesante y os va a llamar la atención. Y si presta atención, vamos a aprender grandes cosas sobre la oración y la importancia de la oración. Y espero que por medio de estudios como esto, la iglesia vea que no es posible que negáramos la oración en estos días. Lo digo porque muchas iglesias ya no prestan tanta atención a la oración, no ven que es la actividad más importante en el cristianismo. Bueno, entramos en el estudio. Espero que esté con atención en estos momentos para recibir esta palabra. Lo hemos leído ya y esto significa tremendas cosas para nosotros. Ya hemos leído la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, cosas que ocurrieron en el cielo, que Juan vio, observó allí, escribió para nosotros. En el capítulo 5, versículo 8, dice, si quieres verlo, vamos a verlo de nuevo. Capítulo 5, versículo 8. Lo voy a leer y entonces comentaremos. Y cuando hubo tomado el libro, el cordero lo tomó, si se acuerda bien. Los cuatro seres vivientes, los hemos estudiado, y los 24 ancianos que también hemos estudiado, que son seres humanos. Los seres vivientes son ángeles, pero de muy alto rango. Quizás los más importantes seres celestiales, aparte de la Trinidad misma. Todos tenían arpas y copas de oro. ¿Cuáles? Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos tienen arpas y copas de oro, pero contienen algo, llenas de incienso. ¿Qué son? El incienso, las copas, son las oraciones de los santos. ¿Sabías esto, hermano? Cuando tú fuiste delante del Señor a orar ahora por la mañana, que esta oración subió al cielo y está guardado entre las oraciones de los santos en copas de oro. Y ahora lo que vamos a aprender del altar también nos habla de nuestras oraciones, las oraciones de todos los santos. Que lo aprendamos. Esto es tremendo para nosotros. Bueno, nos enseña aquí que tenían una copa de oro cada uno llena de incienso, la cual, según el texto, representa las oraciones de los santos. Fíjate lo que clamó el salmista al Señor. Salmo 141, versículo 2. Espero que lo puedas encontrar ahora. Si no es posible ahora, apunte el versículo para que lo estudies, para que lo tengas delante de ti. Dice así: sea puesta mi oración delante de ti como incienso. Fíjate, el salmista, siglos antes,
supo de esto, que en el cielo hay un altar y las oraciones del salmista llegaban delante de la presencia del Señor con incienso. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el altar de mis manos, que lo hacemos en la oración, es un mandamiento. Alzar las manos no es algo conveniente o no es alguna opción, es un mandamiento. Pablo lo dijo a Timoteo, que los hombres oran levantando manos santos. Entonces el salmista alzó sus manos y dice que sea como la ofrenda de la tarde. Es que dos veces al día se ofrecía sacrificios en el Antiguo Testamento, uno por la mañana, otro por la tarde. Y está diciendo el salmista que su oración por la tarde, a lo mejor por la noche, sea como la ofrenda ofrecida a Dios todos los días. Lo voy a leer de nuevo, es tremendo este versículo. Y muy de acuerdo con lo que estamos aprendiendo en el último libro del canon de la Escritura, donde nos enseña lo que pasa en el cielo con las oraciones de los santos. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso. ¿Fue contestado esta oración? Lo estamos leyendo, el cumplimiento en Apocalipsis. Dios guarda la oración del cristiano en su presencia. El alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Notaremos que el creyente común es considerado un santo. Lo voy a ver aquí en versículo 3 otra vez, donde dice, se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos. Luego, versículo 4, las oraciones de los santos, dice. Y cuando tú lees las epístolas de los apóstoles, verá que ellos hablan, presentan estas cartas a los santos. ¿Qué es un santo? Un santo, cada creyente es un santo porque es lavado en la sangre del Cordero y es limpiado perfectamente. Es un santo. El creyente común, no estamos hablando de hombres especiales, canonizados, ¿verdad? Como santos porque era de un testimonio muy especial. No, esto es el creyente común, que es un santo, considerado un santo en el tiempo del Nuevo Testamento. Ahora la iglesia, alguna iglesia, ha cambiado esa cosa y nos ha dado una representación que no es bíblica, de que solamente personas muy especiales son santos. No, les estoy diciendo que la Biblia enseña que el creyente común es un santo, porque la clave tras el privilegio de la oración en el lugar santísimo en el cielo es la santidad perfecta de Cristo. Y esta santidad perfecta de Cristo está atribuida a todos los cristianos. Lo hemos leído de la santificación que nos es para nosotros Jesús. La santificación, la justificación, la redención. Así que cuando nosotros llegamos delante del trono de Dios, vamos en el nombre de Jesucristo.
vestido de su santidad. Entonces somos santos. Esta santidad de Cristo está atribuida a todos los cristianos. Lo quiero enfatizar porque debemos reconocer lo que ha hecho Cristo por nosotros. Nos dio esa posibilidad de poder llegar delante del Padre de esta forma. Y solamente por su sangre podemos estar allí. Nunca podríamos aproximarnos al trono de Dios para orar aún por los méritos de nuestra propia santidad. No, Señor, nunca podríamos poder hacerlo, porque en la presencia de Dios no puede estar cualquier imperfección. Todo es perfecto allí. Y gracias a Dios que la sangre de Cristo nos perfecciona delante de Dios para poder estar allí. Vemos cómo la adoración en el Antiguo Testamento, es decir, el incienso y la ofrenda de la tarde, simbolizan la realidad celestial expresada por el salmista. Bien, era un símbolo de lo que existe en la vida espiritual de el creyente, como fue el salmista. Voy a leerlo una vez más. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el azar de mis manos como la ofrenda de la tarde, como hacían ofrendas la mañana y en la tarde en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros no hacemos estas ofrendas y estos sacrificios, pero sí llegamos delante de la presencia de Dios y nuestra oración sería como el incienso, como cuando levantamos las manos, es como la ofrenda del Antiguo Testamento, en lugar de la ofrenda del Antiguo Testamento. Un lugar más correcta todavía, un lugar espiritual, un lugar más que es el cumplimiento de los símbolos del Antiguo Testamento. Bueno, los 24 representantes del pueblo de Dios en la tierra presentan sus oraciones ante el trono. Y de esta manera, la revelación de Juan nos enseña la importancia de la oración. Es la actividad más importante de la iglesia. Voy a repetir esta declaración. Lo diré sin temor de equivocarme. Que la oración es la actividad más importante de la iglesia. Jesús dijo, Marcos 11, 17, pero lo dijo en los otros evangelios también: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Las oraciones seguirán viviendo y estando eficaces en el cielo. Después que morimos, nuestras oraciones siguen viviendo en el cielo delante de Dios. Ahora, estamos hablando de una pausa de media hora en el cielo. En la pausa existente entre abrir los sellos y el sonido de las trompetas, el Espíritu Santo nos da más entendimiento sobre esta arma tan maravillosa que es la oración. Aunque nuestras voces parezcan muy débiles, ¿lo sientes tú cuando oras, hermano mío? Que es muy pobre nuestra oración. No sabemos orar como debemos.
nuestra elocuencia muy limitada. Y aunque a veces a nuestras oraciones les falta fervor, hasta el punto que ni siquiera parezcan llegar al techo. Sin embargo, en el sueño de Jacob, ¿se acuerda? En Betel, él vio a una escalera que llegó hasta el cielo y a los ángeles ascendiendo y descendiendo por esta escalera. Ahora, Jesús mencionó esta misma visión que tuvo Jacob a un nuevo discípulo llamado Natanael. Y Jesús dijo a Natanael que él mismo, Jesús mismo, era la escalera. Es el que conecta la tierra con el cielo. Es la escalera de Dios puesto en la tierra, pero que alcanza hasta el cielo. La dirección tomada primeramente por los ángeles, ¿velo? Lo puedes ver en los dos lugares mencionados, en el sueño de Jacob. Verás que los ángeles, su posición, su dirección es primeramente de ascender. Importante y curioso. No es que los ángeles desciendan y asciendan, sino que asciendan y desciendan. Vamos a ver los dos lugares. Génesis 28. Puedes apuntar esto para estudiarlo otra vez, porque es tan importante que podemos entender esto. Génesis 28, versículo 12. Y soñó, está hablando de Jacob, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que, escucha el orden, subían y descendían por ella. Empezó el movimiento en la tierra y subían al cielo y descendían del cielo. Ah, si podemos ver esto y entenderlo, es un secreto maravilloso. Ahora Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, Jesús recordando a Natanael de este evento en la vida de Jacob. Juan 1:51. Si no lo ves en el momento, por favor, te animo de escribirlo, de apuntarlo para estudiarlo después. Mire lo que dijo Jesús a Natanael, nuevo discípulo, primera vez que encuentra con Jesús. Y Jesús le dice esto: de cierto os digo. Ah, ¿qué está diciendo? Está garantizando Jesús esto. Dos veces garantizado. De cierto una vez, de cierto dos veces. Y la palabra original aquí es amén. Amén, amén, os digo. En otras palabras, lo que estoy diciendo es ciertísimo. No puede fallar esta palabra. Y además sale de los labios del Verbo de Dios. Y dice, de aquí adelante veréis el cielo abierto. Y a los ángeles de Dios que, ¿qué dirección? Que suben, igual como en Génesis, que suben y descienden sobre la escalera. Pero aquí lo nombra la escalera. ¿Quién es? Es el Hijo
del hombre. Es Jesucristo la escalera que llega al cielo, que es plantado implantada aquí en la tierra para que quien sea que va en su nombre puede subir al cielo. Pero esta escalera es acompañada por ángeles que suban y descienden. Note el orden, es importantísimo. Los ángeles toman las oraciones, nuestras palabras, débiles y torpes que sean, y las llevan a la presencia de Dios por los méritos de Jesucristo. Él es la escalera. Y por medio de él, los ángeles llegan a la presencia de Dios, ¿con qué? Con las oraciones de los santos. El altar de incienso en el tabernáculo y después en el templo simbolizan las oraciones de los santos. Como acabamos de ver, en nuestro texto vemos a un ángel con un incensario de oro delante del altar verdadero, no es un símbolo, el altar verdadero en el cielo, en el santuario que el Señor erigió y no el hombre, como dice en Hebreos 8:2, es el verdadero altar. Dios, según su naturaleza, da generosamente el incienso. Dice que le es dado con mucho incienso para ser ofrecido, sobre el altar de oro con las oraciones de los santos. Delante del trono de Dios, que es el lugar santísimo, y de la mano del ángel ascienden las oraciones a Dios, mezclado con el incienso, como dice en versículo 4. Lo podemos ver una vez más, Apocalipsis 8, versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Incluso en los eventos, quería mencionar en versículo 3 también que allí dice se le dio mucho incienso. Quería hablar de la generosidad de Dios en nuestras oraciones, de mezclar con las oraciones mucho incienso para que llegue bien en la presencia de Dios. Incluso en los eventos culminantes de la semana 70 de Daniel, hay un principio espiritual que sigue intacto. Lo que ha sido la verdad por toda la historia de la iglesia continúa siendo la verdad. Cuando Dios quiere comenzar una obra significante, primeramente Él manda a su pueblo a la oración. Los instrumentos utilizados para la obra son de oro puro, simbolizando así la incalculable calidad de la comunicación entre el cielo y la tierra. ¿Podemos apreciar su valor? Si es que sí, ¿cuál debe ser nuestra reacción y determinación de participar en ella? Estamos observando la escena en el cielo que se lleva a cabo después de abrir el séptimo sello. En un capítulo anterior intenté describir el silencio producido en el cielo, que en verdad es un silencio muy expresivo.
que ilustra el ambiente expectante entre las multitudes en el cielo. Después, vemos siete ángeles que reciben siete trompetas. Están de pie, totalmente atentos, esperando la orden para hacerla sonar. Acabamos de observar el proceso que involucra la oración que los santos han ofrecido a Dios durante los siglos, rogándole que se moviera con justicia y poder para reparar el fracaso cometido por los hombres en la tierra. Ahora ha llegado el tiempo para que estas oraciones sean contestadas. El mismo ángel involucrado en ofrecer las oraciones a Dios ahora recibe autoridad para administrar la respuesta. Dios ha ordenado que sus ángeles asciendan al cielo con las oraciones, pero después desciendan con las respuestas. Yo creo que vamos a reservar este pensamiento para el siguiente programa. Y vamos a ver los diferentes lugares donde los ángeles están involucrados con la respuesta a las oraciones de los hombres. La oración cumple poderosamente su parte, provocando truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto en la tierra. Ahora sonarán las siete trompetas. La historia del movimiento entre los esquimales vamos a hablar también en el siguiente programa, cómo fue una contestación a la oración de los santos y otras cosas. Vamos a hablar en el siguiente programa. Espero que estés con nosotros en el siguiente programa para ver cómo es la oración de una potencia, una planta de poder, podemos decir, delante de Dios, que produce cosas sobrenaturales, que provoca una reacción celestial aquí en la tierra. Lo vamos a hablar en el siguiente programa. Otra vez digo, espero que esté con nosotros para poder ver y escuchar cosas tan importantes sobre tus oraciones, las oraciones de tu iglesia, y ver cómo Dios va a contestar y ángeles estarán involucrados. Bueno, amigo mío, esta es una gran bendición que tenemos, que Dios nos ha dado. Esta actividad de orar es un gran privilegio y es un gran poder aquí en la tierra, porque el cielo responde sobrenaturalmente. Es una cosa celestial y sobrenatural la contestación a la oración. Así que, amigo, pedimos la bendición de Dios sobre cada oyente en este momento y que habéis podido escuchar estas cosas que están tan claramente presentadas en Apocalipsis capítulo 8, que es ya una bendición para tu vida, como ha dicho el apóstol desde los primeros versículos de este libro. Bienaventurado es la persona que escucha o que lee estas palabras. Bueno, la bendición entonces es para vosotros. La bendición del apóstol, la bendición de Dios, es para el lector o el que escucha las palabras de esta revelación. Bueno, ahí lo dejamos y estaremos de nuevo muy pronto para seguir estudiando con el gran privilegio que tenemos de estudiar las Escrituras. Hasta luego.